No sabe. Ándale. Sí, también hay aquí, mira. Hay crumbs. ¿Por qué se está haciendo esto? Creo que es de esta cosa. ¿Sí no sabes? ¿Se rompe? No. My God, es un chingo de cositas. Ajá. ¿Y la cama tú? ¿Negro, mi lado, de su lado? ¿Cómo? ¡Ew! ¿Mira? Sí. Es la etiqueta. Quítaselo bien, mira. Ahí está. Mira, hay un pelo. Ya, yeah, no quiero. Okay. No se va a romper. Este no es el colchón, es una como una cover arriba del colchón. Oh, entonces es la funda la que está sucia. Sí, la tenemos que lavar. La de tu lado, mira. Guácala, mira cómo está. Ya no se mira blanca, sí. Mira, déjalo pego para que miren, miren. Aquí todo este pedazo está bien cochino y todo aquí se mira blanco. Nada más es el lado de Ricky porque no se baña y no se talla. Ah, que sí. No es cierto. Bueno, amigos, ni les dije buenos días. Por fin Ricky está conmigo y decidimos limpiar hoy. Sí. ¿Cómo te sientes? Tu primer día off. Siente bien. Ajá. O sea, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué dijiste? ¿Qué ibas a decir? ¿Ibas a decir algo ahorita? No sé. Es que mira, estaba pensando en mejor no poner esta ya. ¿Sí sentiste cómo se sienta la cama? ¿Acuéstate? ¿O se siente muy dura? No, como quiera hay que hacer, hay que... Ah, se siente chido, ¿no? Se siente a gusto, ¿verdad? Se siente chido. No, pues como quiera ponésme. Ok. ¿Estás seguro? Es que no, lo que no me gusta es que esta cosa, como le pusimos nada más a esto el cobertor, se enrolla en las esquinas. Uh-huh. Y eso es lo que no me gusta. A mí me gusta que se baje. Ajá, por eso es lo que me cae mal también. No, póngala como quiera. Ok, entonces vamos a ponerla para atrás. También estaba pensando en organizar el cuarto de las niñas porque ahorita lo tienen bien sucio. Uf, siempre, ¿cuándo no lo tienen cochino? Y les... Creo que el jueves habían lavado su ropa y ahorita tenían la canasta bien llena hasta arriba. No lo puedo creer que ensuciaron tanta ropa nada más este fin de semana. Pero miren, tienen unos osillos ahí haciendo no sé qué brujería y tienen un tiradero, miren. Nada está arreglado y nada más quiero arreglar todo. Quiero, no sé qué le voy a hacer a esto, pero creo que esto lo voy a mover. Eso lo quiero poner en su closet, este de aquí. Y ese no sé qué le voy a hacer. Y la cama la quiero poner allá, en la pared. ¿No se te va a hacer muy apuntalada, sí? No sé. Mira. Es que eso quiero ponerlo en el closet. Mira. Ah. La cama. Ajá. Se mira bonita mejor aquí. ¿Ahí? Es que se va a ver muy amontonada si lo pones allá, ¿no? No. Mira, si la pones de lado, para acá, ajá, te va a llegar la cama hasta acá. Uh-huh. Y van a estar un ladito de la ventana. Y uh-huh. Está frío ahorita y todo el sereno. Mira, la cama, ¿por qué está así, Leli? Porque te dije que se baja. Y no manches, ponzote. Ajá. Tenemos que arreglar. Es que la tenemos que arreglar porque las maderas de abajo están mal. Bueno, no, mira, la cama ahí. Todo esto, Leli. Esto es de Halloween, no sé por qué la niña está en la tierra aquí. Lo tenemos que guardar. Eso, guardar y eso, esto sí déjalo aquí. Ajá. Pero esto lo que no sirve, eso sí, tíralo. Ajá. Porque nada más está... Es que ese... Busca un cajón un poquito más mejor. No, el cajón se lo quiero poner acá en el closet. Pero mira... Sacaron todos los costumes y los... Oh my gosh, se dieron por todas partes. Aquí arriba no tenemos nada. Quiero mover muchas cosas ahí arriba. Pero oh my gosh, tiene un tiradero. No manches, mira, tienen también acá. Mira el chocomil. Ajá. Nada más lo tiran. Por eso te digo, tenemos que... Les dije que ellas tenían que limpiar, pero mejor creo que voy a mover todo. Para tenerlo diferente porque
Así se hace un tiradero y creo que si tienen menos cosas afuera, no se va a hacer un tiradero igual que ahorita. Hay que tirar cosas. Bueno. Tenemos que buscar a ver qué vamos a tirar y qué vamos a ¿Qué mover tengo que y hacer? todo, porque hay un tiradero ahí adentro. ¡Papá! Pero sí, me dio ganas de organizar mucho. También tenemos que firmar las gorritas porque ya las tengo que mandar. Las voy a mandar esta semana. ¿Qué quieres hacer entonces ahorita? ¿Nos arreglamos el cuarto primero de nosotros? Sí, Y luego arreglar de... todo. Ajá. Y luego, si quieres en la tarde, firmamos las gorritas Ajá. y las mandas No, mañana. mañana, ajá, mañana tengo que ir. Es que si voy hoy, no hay punto de ir hoy porque no las mandan hasta mañana. Antes, tienes que ir a la oficina de las post office antes de las 2 para que lo manden. Por eso, si voy ahorita, no, va a ser muy tarde porque todavía también tenemos que esperar a las niñas para que ellas firmen también su letra. J.S. Ajá. Ok. Enganchado así, agarrado de la de esta. Así. No. No, no tiene la mujer. No oh manches. My gosh. Amigos, por fin acabé de limpiar el cuarto de las niñas. Ricky me ayudó un poquito, pero se tuvo que ir. Pero miren. ¿Qué? Miren qué diferencia. Miren, ok, ya les enseño desde la puerta. Oh my gosh. No hay nada en el piso. La cama se las puse juntas y puse toda la madera, la que estaba aquí arriba abajo, porque voy a ordenar otra bed slat. Voy a ordenar más bed slats porque las que tenía ahorita nada más iban como en cada hoyito de esos. Así, estaban bien separadas y yo creo que necesitaba un box spring. Pero ya que puse todas las maderas juntas abajo, ya se hizo más plana la cama. Entonces tengo que comprar más bed slats para ponerlas acá arriba y ya tener las dos camas separadas. Pero por ahorita las vamos a tener así juntas. Y estaba pensando, no sé si es buena idea, pero aquí tenemos una... Es una sábana que va en el colchón. Pero yo estaba pensando que lo podría poner aquí como todo arriba en cada esquina para que parezca como una casita. Voy a tratar de hacerlo ahorita, no creo que se va a quedar porque se va a resbalar. Deja, trato de hacerlo a ver cómo se mira. Aquí los voy a poner. A ver. Ay, que no se vaya a caer la cámara. ¿Verdad que sí se mira? Bueno, para mí, si yo fuera una niña chiquita, estuviera tan emocionada así con la cama, así miren. Se mira bien oscurito ahí adentro. ¡Wow! ¿You like it? ¿Who did that? ¿Who did that? ¿Who did this? ¿Who did it? No es cierto, hey. I'm talking to you, Grayson. Who did it? Who drew on the wall? Who did it? Huh? It was you. That's bad, right? That's bad, right?
Oh my gosh, what are you saying? Es que ahorita cuando estábamos limpiando, dibujó en la pared porque se encontró un marcador aquí adentro. Pero sí, amigos, por ahorita sí se me hubiera divertido para mí. Si yo fuera una niña chiquita, me hubiera gustado así mi cama. Pero sí, como les dije, tengo que comprar más bed slats para poner la cama arriba. Pero ni aunque separe las camas, las niñas siempre, 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 siempre se duermen juntas. Creo que es porque les da miedo en la noche, pero ya puse la tela acá. Hey, he's not a horse, it's a dog. Puse la tela acá para que no estuviera, que no se viera mucho la ventana. So ahora las niñas van a ver más oscuro acá y a lo mejor ya no les da miedo. También aquí tenemos un rosario para que no les diera miedo. Sí. Y ya le movimos sus juguetes para acá. Y acá ya hice más espacio porque antes tenían juguetes acá, pero ahora ya no tienen sus pantalones, las pijamas, chores, colchas. Aquí son sus pencils, erasers, glue, scissors, todo, band-aids ahí. Y sus bolsas. ¿Qué más acá? Oh, acá era donde tenía sus sábanas para su cama. Y ya acá Grayson desacomodó todo, pero aquí los tenía todos arreglados, los stuffed animals. Ahí se los puse. Y luego ya acá en el closet pusimos este, porque este, aquí ponemos los pantalones de uniforme. Y luego aquí ya están sus cosas de invierno, como bufandas, guantes, gorritos. Luego aquí sus calzones, sus socks. Ahí están sus botas. Esa era la sillita que le habíamos comprado con la mesita, pero ya no tiene la mesita, solo el estuvo se lo ponemos ahí. Los libros yo se los puse todos ahí adentro. Come on, let's go. Hey, what are you doing? Put it back. Put it back. You don't know how to read it. Put it back. Thank you. Y luego ya sus ropas se las arreglé. Les puse todas las camisas en un lado. Aquí están los uniformes, las faldas de uniforme, todos los suéteres. Y luego para allá, al último, están los vestidos. Hasta el último. Y aquí arriba están unos salvavidas y una colcha. Y allá están sus disfraces. Eran los que estaban tirados todo aquí. Eran puros disfraces porque Sophie le encanta ponerse vestidos. Y siempre los saca y nunca los mete para atrás. Pero ya. Por fin acabé. Les aspiré el cuarto y se oyó que había mucha, mucha, mucha tierra, crumbs, todo en todo el piso porque se veía la vacuum. Pero ya, por fin acabamos, está bien limpiecito. Cuando lleguen, oh, les voy a decir, más les vale que no ensucien el cuarto y si lo ensucian, límpienlo, cochinas, porque así lo tienen siempre. Siempre les digo, limpien el cuarto y dicen, ahorita, ahorita. Y luego ya para la noche ya ni quieren hacer nada. Y ahorita en la mañanita, cuando antes de llevarlas a la escuela, como yo voy a despertarlas y darles sus uniformes, fui y vi el cuarto y dije, no puede ser, ¿cuándo se puso así? Si yo nunca lo vi que se pusiera así, pero lo ensuciaron las cochinas. Y ahora yo se los limpié, pero ya les dije que lo tienen que mantener así, si no se van a dormir afuera en el garage. ¡No mames! Bueno, amigos, ya llegaron las niñas. Come on, guys. Grab your backpacks. No las he dejado ir al cuarto. Ahorita llegaron apenas y les dije, espérense. Okay, you don't have a Okay. Come on, Janice. Hey, no hitting, Grayson. No hitting. That's mean. Come on, Janice. Ready? Can I close the eyes? Okay. Wait. Hey, where are you going? Come here, Grayson. Where am I going? Wait. Close your eyes. Close your eyes. Wait. Where am I going? Okay, open them. Why is it so? Oh my gosh, are you okay? Sophie! You like it, Sophie? Yeah, it's so clean, right? What about you, Janice? You and like I it? I love this. I like when you put down. Yeah. Well, guess what? Stay together.
Guess what? You better keep your room clean. Okay. All of it. And you know where everything goes. Yes. Okay? Maybe we can put our backpack right here. Yeah, you can put your backpacks right there. There's all your stuffed animals. Hey! What about our closet? Look. That's your little drawer in there. Look at my hiding spot. Yeah. You gotta keep it clean, please, okay? You better keep it clean. Every day, whenever you're done making a mess and playing. Hey, what's wrong with you? Come on. Okay. Hey, go throw that away. What's wrong with you? You like it, right? It looks better clean and it feels more fresh, right? And comfortable? Yes. Right? Yeah, look, it's so dirty. Yeah. No, you need to take it over there. No eating over here because then you're going to leave a mess. Oh, ya llegó alguien. No era nadie importante, era nada más Ricky. Okay. Ya les enseñé a cortar las niñas apenas. ¿Qué? ¿Qué? Oh, ¿qué? ¿Por qué? Oh, ¿el plástico? ¿Está quebrado? No, no, no estoy grabando, me estoy grabando mi cara. Está rompido, pero no importa, es plástico. Oh, creo que eso se quita. Hey, come on, let's go inside. Yeah, let's go. Come on. Danger, come on. Come on, let's go. You want to turn it on? Yeah? Yeah? No, not yet. Come on, let's go. Ah, huele a... Oh, es que eché ahorita muchos spray porque cuando entré olía pedo. Sí. Olía pedo bien feo, pero era porque hice repollo en la mañanita. Oh, la niña lo está diciendo Ricky. Look at her room. You like it? Me and Doi cleaned it up. Y'all had a mess. Hey, you gotta keep it like that, okay? Okay. I don't want it dirty. Teresa, where are your glasses? Are you?